De lo que Sí. pasaba este fin de semana, de todo, Sí. Matilda, ¿te gustaron los Oscars? Bien Sí, vestidos, mal vestidos, fabuloso. de Había de todo, todo, había de de todo, todo. pero había un muy buen nivel. Buen nivel. Sí, de los vestidos muy arriba, mucho trabajo, cosas muy caras. Ya Me Lupita. gustó. Lo peor. Lupita, lo peor, no, bueno, hubo como muchos volados insuficientes, gente vestida con almohadones. No sé si la vieron a Ariana Grande, que se había llevado un almohadón directamente. Bueno. Ahí está Lupita Nyong'o. Me encantaron estas cámaras. Bueno, Bueno. esto es maravilloso. Low motion, esto está Hermoso, eso. Fabuloso. Divina, diosa. Hermosa, hermosa. Diosa. Me encanta. Celeste, ¿no? Ese es un vestidazo. Bueno, ¿sabés que hubo mucho? Colores celestes, colores aqua, todo lo que tenía que ver con el agua. Verde agua, mucho celeste y mucho gris humo, empolvado. Y este fue uno. Este vestido se hizo en el año 2020 y no se pudo usar porque se hizo para la época de la pandemia. Ella lo guarda. Un vestido que tiene más de no sé cuántas miles de horas de trabajo porque está hecho todo a mano. Amo. ¿Ves que tiene como una especie de peplum? Que vuelve el peplum, ojo. Ah, mira, qué que lindo, qué se lindo. vuelve, está hecho de plumitas. El vestido le queda fabuloso, todo bordado a mano. Y me parece que es de Versace. Ok. Vi tantos, pero realmente le queda muy bien Es y para hermosa. mí fue una de las mejores vestidas. Le queda divino. Tengo que ¿Una de las decirlo. mejores? Fabulosa, ah, ¿eh? Impecable. Una de las mejores. Una de las mejores vestidas, sí. Mira, Definitivamente, a ver, avancemos definitivamente. a la próxima. A Una ver. gran actriz, ¿no? Una gran Hasta actriz. América Ferrera, una de las. América Ferrera. Este también es de Versace. Ahora quiero ver bien el anterior, pero bueno, este es un vestido absolutamente metálico. Dicen que pesaba cualquier cantidad. Un vestido fabuloso que tuvo siete para elegir, que le hizo la marca a la medida. ¿Siete? Y tiene abajo un corset como metálico para que no se le note nada y quede absolutamente ajustada. ¿Ves que está como Qué prensada bárbaro. Ella? Todo lo que tiene yo lo daba como un más, peto más verde. Grande. Pero es un peto, Es muy un bien. Es peto. una cosa Okay. enorme, Un peto. enorme. De eso hablamos. Y muy pesada, Respeto y eligieron el color rosa. Ella fue la única que quedó con el Barbie core, digamos, usando Ajá. vestidos Barbie para los eventos que siguieron. Porque Se usa después. mucho eso tan pegado, ¿no? Porque sabes que me hace Sí. acordar a la hermana de Cande, a Mika. ¿Te acordás que tenía Sí, uno un de los vestido vestidos era así. muy pegado al Sí. cuerpo? Sí, y le quedaba muy bien a ella. Ese vestido fue una de las mejores vestidas Prensado. en la boda. Bueno, así que me gusta mucho. La verdad que tengo que decir que sí, a pesar de que ya el rosa estoy harta porque tengo Barbie hasta por las orejas. Entonces decís que no. Pero me no, está Pero bien, menos mal que está no todas bien. las de Barbie fueron todas de rosa, porque No, fueron plomo. menos mal, menos mal, menos Es que igual mal. Matilda, el dress code no era negro. Hola, suricata, ¿cómo Hola. va? ¿Bien? Sí. Estamos muy no metidos. No lo saluden, no sé por qué no hablan. celebramos de nosotros, amor. Hasta que el no, conductor no lo saluda, no habla. Perdón, no. ¿Por qué trajiste papeles vos? Tengo una denuncia. Oh, ¿Una denuncia? Janina trajo no una. Será contra Gran Hermano, ¿no? Todo Ay, para Dios. querer ser como yo, Pepe, y no tengo ni Él ganas. Quiere ser como vos, olvidate, ¿Estás claro. de mal humor Está hoy? con hambre. Sí. Muy de mal humor ah, está. Sí. No. Se mojó. Tengo una denuncia grave. ¿Contra alguna angelita? No. Upa. ¿Contra quién? Ah, bueno. Obviamente es alguien del medio. ¿Contra y... alguien de la tele? Sí. ¿Participante de reality? Ha sido participante sí, real. Sí. Ah, vos también la Ah, él sabés. Sabe, él Sí, sabe. Me entré en el back. ¿Y saben todo? El tema es que nos ayudamos a chequear la información. Claro, buena... seguro. Bueno, ¿qué decía Fefe de los Oscars? No, que me parece que el dress code era negro, ¿o no? No, y la otra estaba de Ayer nos dijeron eso había, en sí, pero después ya, que lo respetan, de negro ¿no? había muchas, pero tampoco, la verdad que si fue negro no se lo sí, tomaron sí, muy a pecho. Había de todo. Ni les importó nada. Ayer estuve en los estudios no, de TNT no, y me dijeron eso. Era de negro. Mira, no, bueno, la verdad sí, que ninguna le dio mucha bola al dress code, no. se ve. No hay que darle bola. Y lo bien que hicieron, porque si no hubiese sido un sí, problema. Un ahora vimos dos y dan colores. Bueno, a ver el tres. ¿Qué más? No hay dos sin tres, a ver el tercero. A ver. Bueno, ahí tenemos el acolchado Ariana Grande. De Fátima. No, siniestra, era como la oruga abajo. Ay, tanto. Y la mariposa Horrible, embolsada, los no, chicos, una cosa. Creo que tiene que ver con un personaje o algo que ¿Qué va a ser. Personaje? Algo que va a ser. Claro, no, bueno, la reina de las almohadas. Tiene que ver, de verdad, tiene que ver con el personaje. Pero es bonito, ¿eh? Igual. Utiliza bueno, esto, que es una tendría gran que haber pillera. Llevado un explicativo, un cartel que dijera, claro, esto sí, tiene bueno. que ver con el personaje. No, pero si Matilda, no el que lo sabe, claro. el que entiende que tiene la información, no, sabe de pero qué va. Cuando vas Ay, a una gala, bueno. vas de gala, no, no vas a cosas. Matilda, es un te están discutiendo. Una cosa es Barbie, está la película, ya está, ya lo vimos, vamos de Barbie. ¿Te puedo explicar por qué me dejas? Si me dejas que te diga por qué no me gusta, ah, te bueno. Ay, bueno. Sigue así. Ay, bueno. Entonces, me parece que ella es chiquitita de cuerpo, delgadita, chiquita. Sí. Si vos le pones mínima, mucho. Es mínima. No, es mínima, es divina, pero te quiero pero decir, si le pones le mucho, agregás no la agrandás, tanto, ella desaparece ah, adentro del vestido.
Ahí está en una foto. Entonces, es raro. Es polémico. Es polémico. Es llamativo. Chicos, más allá de que nos guste, ¿no? Incómodo. Sí, bueno, pero eso puede pasar. Porque la incomodidad en una gala te la bancás. Está bien, pero tomó una decisión. Después te puede gustar o no. Ah, mira. Ella va a interpretar un personaje que se llama Glinda, que es de la película Wicked. Exacto. Qué linda. Sí. Glinda. Y Glinda es una bruja, la bruja buena. Claro. Pero ¿por qué no lo hacen en la película? ¿Por qué en el Oscar? Porque vuela en burbuja. Que vaya a la base de mierda. Bueno, exactamente. Nunca va a tener la publicidad que tiene acá. No griten. Perdón, perdón. No te pongas nervioso porque es horrible. Igual, por más que lo explique. Discuten todo. Acá somos los Lornas de Ariana. Es la bruja buena como... Sí, la bruja buena como del Mago de Oz, pero no, es nuevo. Es Wicked. Pero es horrible. Bueno, no te gustó, no. A ver, cuarto. ¿Qué más? A Fernanda le gustó. Cuarto. Matthew McConaughey. Matthew McConaughey que desacertadamente se fue de marrón y negro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es marrón? Tan lindo. Qué lindo tan que es ese hombre, que por es Dios. Él. Tan lindo. Todo. Pero no, yo esto no se los puedo perdonar porque la verdad que no le costaba nada ir de otro color que no sea marrón. No hay forma de llevar marrón a la gala. No, no hay feo que sea el color marrón. Aparte, es feo. Chicos, el marrón es siniestro. Vayan de camel. No es marrón. No es marrón. Eso no es marrón. Suela. Con dulce de leche. Suela, dulce de leche, como quieran. No, no se usa bajo ningún punto de vista. Ninguna marca lo va a... Es una desgracia. No, una desgracia. Nadie lo va a imponer. After 7, espero que no. Marrón, espero que no, porque es... ¿Por qué no te gusta el marrón? Con perdón de la pena. Primero que en televisión te chupa toda la luz. Es casi peor que el gris, que te tira para abajo, pero chupa toda la luz y te deja como no refracta nada, no aporta clarito, sí. Nada. Un gris clarito, sí. No aporta. El gris claro, clarito. Sí. Pero no el gris como van a ver uno, no sé si está, que es tremendo. Un traje también de hombre. Así que no, les digo que no. Matthew, ¿se no, usa bueno. el marrón claro con marrón? Sí, pero no tan oscuro. En ningún horario del día, porque no. Me acuerdo que decían eso, después de las 7 no sé, que marrón. Es tan lindo, ¿no? No, como que no ves el traje. Digo, pero sigue esa regla. Bueno, si te gusta, si te gusta mucho, en tu casa encerrado lo usas. Por eso, de día, o para dormir. De día, o para ti, también placar. Para dormir, un camisón marrón. Pero es verdad esto que pregunta Feudal, ¿hay ropa de día y ropa de noche? Claro, hay ropa de día y ropa de noche. Sí, sí, sí. No sí. Es antiguo, de hecho, a ver, el marrón, chico, que les quiero decir, se usa, ¿eh? Pero no está bueno el marrón, a mí no me gusta y no suma, no le aporta a ninguna piel, a ningún cuerpo. Y la combineta esa con el negro. Con ¿no? el negro, medio para no. Cambiémoslo y digámoslo. No, hay que decírselo. Okay. Sí, está mal. A ver, el próximo. Qué lindo. Pasó el celu. ¿Hay algo más? A ver si viene otro más. Bueno. ¿Quién nos toca ahora? Becky G. Bueno, a ver, no me molesta Becky G, me parece bien. Yo creo que hay algo que estamos viviendo, ¿no? Que es la época donde vuelven los guantes. Ajá. No en todos los looks queda bien. En esto está como partido, es transparente. Yo hubiese elegido toda una silueta como la parte de arriba, imagínense. Claro. Ah, divino. Pero bueno, lo mezclaron. El guante, no sé, ahora aparecen las novias. No quiero hablar mal de nadie. Sí, estás hablando pero aparecen Puente, las novias con guantes largos, gigantes. Una que se casó el fin de semana. Sí, claro. Puente, claro. Pero igual está divina vestida. No, no, el vestido es divino. Cosa. Novia con guante, ¿no? El vestido es divino, pero parece que se puso una media rota, ¿viste? Escuchame, digo, no. Matilda, un mosquitero. No es muy Jessica Rabbit. Claro. Sí, es una Jessica Rabbit de otro morocha. Color. Morocha. Sí. Y ella a mí me encanta ella cómo es está. Es una bomba. Becky G no tiene paz. Ahí. Tremenda. A ver el próximo. Después de Becky G, ¿qué tenemos? Bueno, Anna Taylor. Anna Taylor. Joy. Maravillosa. Tiene un vestido que también remite al agua, remite sirena. Miren lo que son debe esas... Debe estar por hacer una película del agua. No. Claro, gracias por decirlo. La sirenita. Por decirlo. Sirenita. La sirenita 2. 2, porque la anterior tres, fracasó. Y con el pelo muy rubio. Sí, impresionante. Me no encanta, la favorece. Miren esos ¿no? pétalos. Tremendo. ¿No? Esos que parecen escamas, no pétalos, perdón. Sí, parece una son sirena. Son como escamas que están hechos del mismo género, pero son cintas que están cosidas a mano. No. Es un, bueno, es espectacular, sí, espectacular, ¿no? La verdad que muy bien. Mira, mira lo que ay, es, por Dios. Dios. Es raro igual Dios. El corte, igual el corte es como... No la favorece, ¿no? No, no, no. No, para nada. Parece... De perfil pero el trabajo que tiene el vestido no, es terrible. Pero a mí me gusta mucho y me parece que es uno de los favoritos de la colección. Me gusta más así de espalda, sí. Plano corto que todo. De costado es mejor el vestido, ¿no? Sí. La actitud de ella más. Ella es fabulosa. Bueno, y después de Anya... ¿Qué tenemos después de Anya? Estuvo muy simpática en la alfombra roja.
Salma Hayek. Mira, Salma. Color, ¿no? Particular, bueno, ¿no? Hermoso. Un color particular que es entre colorado y naranja, sí. ¿Viste ahí? Bueno, viste que a las morenas la mayor cantidad, los colores fuertes les quedan seguro. Claro. El resto de las pieles se tienen que probar, pero ella, el pelo oscuro, la piel, bueno, le queda bien. Ojo que ella no siempre sabe elegir bien los vestidos. No. Es la dueña y a veces elige tan mal. ¿Cómo la dueña? Es la dueña de todo. De Louis Vuitton, Moët Hennessy, todo. Ah, todo ya. Lo que se te ocurra. ¿Sí? Todas las marcas Gucci, todo. Balenciaga. Entonces, a veces elige mal. Esta vez eligió bastante bien y es uno de los favoritos de la colección. Sí, todo no me gustó, bien. ¿Eh? ¿Es de los mejores? Sí, es uno de los mejores. A mí me gusta. Mira, a mí me gusta. Está bien. Y mirá qué diosa que es. Casi nunca me gusta lo que se pone. Bomba. Cocoliche. Cocoliche, bueno. Pero es muy segura de ella, me parece. Más con el marido que tiene, más segura todavía. Me parece que la refracción de las luces es lo que hace que el vestido tenga esa cosa, ¿no? Como sí, claro el color. Igual debe ser rojo, marca, rojo. Pero vieron toda la cantidad de metalizados, como sí, de lentejuela mucho, metálica que hay y metal. Sí. Todo lo que es metal es tendencia. Así que, bueno. Matilda, ¿la moda es democrática? ¿Opinan todos o opinan los que saben? Por lo general tienen que opinar los que saben. Ajá. El resto, abstenerse. Es pregunta. Okay. Lo achupas de casa. No, acá todos pueden opinar, digo, pero en general... Sí. Me parece bien. Que es así, porque estudiaste algo. Porque ella no se viste solo para vos, se viste para todos. ¿Quién? Ella, Salma Hayek, por ejemplo. Ella no, se viste para ella. Claro, no, ella bueno, crítica de, es como crítica de moda. De a uno le gusta o no le gusta y nada después más. Después le pones sí, like. Pero claro, ella después claro puede explicar todo eso claro de sí, que lo hizo en el 2020, todo igual lo que está bien que a alguien no le guste, o sea, no tiene nada que ver con... Que podría... no te guste no tiene nada que ver con saber o no claro, saber. Claro, por supuesto. Claro. Eso es aparte. Eso se entiende. Es como los críticos de arte. De sí. A vos no, la película es malicia, pero a mí me gustó. Claro, ya está, se terminó. Está bien. Bueno, a ver la próxima después de Salma, antes que nos agarremos en este día tan especial. Kate Hudson. Por esto, por un vestido. Bueno, a ver, ella es una mujer es divina, que sí es maravillosamente divina. Es piensen divina que tiene 4 o 5 hijos, tiene, va como por el cuarto o quinto, sí. No es uno de los... A ver, me gusta el color, pero no es uno de los vestidos que más me gusta. ¿Viste? Como queda medio antiguo. Tiene el bretel, la cosa que se le sale acá adelante, viste que la tirita, después el volado en la manga, es ajustado, sirena. Como que siempre cae en lo mismo, Kate Hudson. ¿Por qué se ríe tanto? Que siempre cae en lo mismo. Vale, miren, le dijeron reite para la foto. Claro. No, chicos. Te digo, no, ahí no me gustó. En movimiento, no, sí, no, lo porque compro. En movimiento esa actriz sabe vendértelo, pero, claro, pero no, chicos, el pero vestido... Pero quietita en la foto. No, aparte lo que debe picar ese vestido. La cámara lenta garpa un montón. Una picardía, porque la verdad que ella es fantástica. No, pero hay que saberla hacer la cámara lenta también. Esta la sabe hacer. Mira lo bien que le sale. Mira. No, pero es fabulosa. Cuando le hicimos en el último bailando fue un desastre. Eran locos, ¿sí? Todos hacían cualquier cosa. Estaban bueno, las chicas pero, que sabían y después. Pero ¿sabe por qué esta cámara es maravillosa? Lo que hacen es. ¿Sabes que suben, que suben a esa cosa eso y no te dan indicaciones? Claro. Hacer lo que no, puedas. Te dicen, hace así, de repente. Después te ves en cámara lenta y vas a ser un boludo que sí, te apareces divina. Así. El gesto, el todo. A ver la próxima después. ¿Qué más? De amiga Kate, ¿quién viene? Natalie Portman. Natalie Portman, ah, bueno. Esta chica me encanta. Tranquila, como muy dramático, ¿no? Me todo. Encanta. Pero. Tiene que ver con ella. Ella es muy distinguida también. Súper. Entonces siempre elige vestidos que tienen mucho que ver con su manera de ser, con su porte. Todo lo que se pone, ella lo engalana. La enemiga lo pone súper arriba. ¿Te acordás? Así que el vestido como tal, que es una mezcla, ¿no? Como de cosa romana por el y de cosa antigua. No, es para ella, su cara, su pelo. Me parece que está muy bien. Para gente muy etérea. ¿Te gusta? ¿Te acordás cuando vino a la Argentina a agarrarle sí, los pelos a Gael sí, y a Dolores? Sí, a la Argentina porque se había enterado que Gael García Bernal estaba con un dolor. Ya había salido el Cisne Negro, ¿no? Ya había salido el Cisne Negro. Ella era re famosa. Súper famosa. Súper. Vino acá. Porque se enteró que Gael estaba con Dolores. Ah, mirá. Y le hizo escándalo. Igual es famosa desde pequeña. Hicieron una película. Dolores y Gael se enamoraron. Bueno, después formaron una familia, pero a esta no le gustó nada porque era la novia. Claro, sí. Se vino a buscarla. El primer avión a los Fernanda Iglesias. Muy bien. Me acuerdo que Natalie Portman corría por San Telmo y los noteros la corrían atrás porque vino en el estado de Pampita. Claro, claro. Sí. Para tomarte un avión y venir. Ay, la genia. A sacarla.
Lo que pasa es que ella tuvo una primera película con Jean Reno, que era chiquitita, sí, que hacía Matilda, se llamaba, claro, la nenita, ¿no? No, o era, sí, ella era una película tremenda y era muy, muy chiquitita, muy joven. Tiene un carrerón. Tiene una carrera maravillosa. Sí, sí, sí. Muy buena. ¿La película cómo se llama? El cine negro. Muy buena actriz. Tremenda esa película. ¿Y la agarró de los pelos a Dolores? No. No la alcanzó. No, no. Corría más rápido Dolores. No alcanzó nunca. No, claro, estaba con el primer bailarín de, creo que de la BT, que le había enseñado a hacer el cine negro. Sí, sí. Ella se casó con su coreógrafo, el de la película, sí. Es Israel. ¿Ese es el que se separó ahora? Sí, se separó. Sí, leí eso y me puse triste. Una gran actriz, fabulosa. Cosas que vos te pones triste por esa boludez, ¿qué te importa? Sí, bueno, a ver el próximo. Dejemos a Natalie en paz. Tuve empatía. ¿Qué más tenemos? Matt Boomer. Bueno, un traje que era como tenía como una cosa así, bordó, ¿no? No sé si lo pudieron ver, si vieron nosotros ayer la alfombra roja. Ahí no se ve muy bien, pero tiene el cuello del smoking es negro y es todo, digamos, bordó, marsala, borravino, no sé, una cosa muy oscura. Y la verdad que sí, fantástico, fantástico. ¿Pero qué es lo bordó? El saco. Acá lo veo negro, o sea, todo el saco. Claro. Menos la solapa. Menos la solapa. Casi que no se percibe. No se percibe, pero muy bien, me encantó. ¿Los zapatos? Me encantó. No, bien, viste que medio corto el pantalón. Medio ¿viste? Corto el pantalón. ¿Qué trabaja este chico que no lo vi nunca? Medio corto el pantalón y, a ver, a mí siempre me parece que el pañuelo ese está como medio de más, viste, que te hace como un corte, una raya blanca y decís que qué pasa, que no está entero el color. Claro. Pero no, bueno. Sé, yo lo único que no le miraría es si está entero el color. No, es una es lo de menos. Bueno. ¿Es lo que es eso? Es el protagonista de... Uno de los protagonistas de Maestro, ¿no? Una de las películas nominadas. Muy buena película. Sí, sí. Ah, sí. Y era el de Bradley Cooper, ¿no? Lo podría haber ganado tranquilamente. Pero muy, sí, pero muy elegante. Sí, los zapatos me hacen un poco de ruding. Sí, porque son como de alto brillo. Pero para un evento así, este que se pone. Que viste entre el video y las fotos es distinto. Usan charol. Sí. Viste que está trabajada la camisa. Mirá lo que es esa cara, por Es una Dios, camisa clásica de smoking. ¿Quién le va a mirar el moño? Es la camisa de smoking. La camisa de smoking nada, clásica. Estamos mirando la camisa de smoking. Por favor. Marcela. Mirá la mirada de ese camisa. Es tropical. Dios. Abajo también, amor. Se fue con el marido. Desfiló con el marido por la alfombra roja. Me pondría de buen humor. Sí, me parece que sí, 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 estuvo con el marido. Sí, sí. Ay, bueno, Boomer, el pantalón me da medio corto, pero bueno, hay de todo. Piensen que para los hombres viene el largo, el dobladillo un poco más arriba y también muy largo, incluso hasta con plata con tacos. ¿Por cuál vamos? Acá ¿por Matt Gold con... Robbie o Zendaya? Hola. Zendaya. Ay, ¿qué pasó? Ay, lo que es ese vestido. Pues vamos para atrás a ver si vemos a la Barbie. Ahí está. Ahí está. Margot Robbie. Margot Robbie. Que por suerte no fue de rosa. Por suerte no fue de rosa. Ay, yo había notado acá porque, chicas, son tantos vestidos que este me lo olvidé. Me parece pero, horrible el vestido. No, ¿sí? me parece un vestido que también tiene como lo que vimos en la otra, la de Barbie. Las que es como súper, viste, armado. Adherido. Son como armaduras. Son todos metálicos. O sea, son cómodos. Son duros, ¿no? Cómodos, o sea, que es tendencia eso. No es blandito. Es tendencia. Todo lo que es metálico pero es tendencia. Es cómodo eso, encorsetadísimo. Es duro, entonces, no es blandito. No creo que sea cómodo. Yo creo que no debe ser tan complicado de llevar. ¿Tenés de quién es el vestido? Que te veo ahí como... Ya te lo digo. Ay, ¿ves? Pará, pero esos pliegues ahí, ¿por qué? No pasa nada. A mí me gusta. Me parece el bandó de las cortinas de Versace. Bueno, gracias, mi amor. Yo tenía... Pero el bandó ese... Versace también. Todo lo metalizado que vimos, Versace. Todo lo que tiene mucha estructura... Es de Versace. Mira. A mí me gusta. Sí, a mí también. Es un vestido que está bien. Ojo, terminó de hacer la alfombra roja, hizo así con las manos. Mirá, tac, y se lo levantó. ¿Qué es el problema del strapless? Claro. Que no está tan bueno, que te lo tenés que levantar todas las esquinas.